comandante departamental de la policía confirmó que este atraco a la joyería fue frustrado por la intervención del guardia de seguridad y el dueño del negocio. Aproximadamente 6 meses, nuevamente la joyería Carrasco ha sido víctima de otro atraco. 3 personas quisieron proceder al atraco de esta joyería. Se está realizando ya 2 operativos fuera de radio urbano. Esperamos tenerlos ya a los 3 participantes en las próximas horas. Se encontró un vehículo en el que quisieron darse a la fuga. Fue abandonado posteriormente. Son vehículos que ellos tomaron por la fuerza, con uso de armas de fuego. ¿Cómo es que en lugar se detuvo una persona acá, no? Acá una persona que ha sido ya detenida, precisamente en base a esa información de este presunto autor, se está ya realizando los operativos importantes. ¿Quién utilizó el arma de fuego? Está el dueño, es el dueño quien ha sido víctima de ese disparo de arma de fuego. Reitero una vez más, ya la persona se encuentra estable. Sí. ¿El acento de estos delincuentes? Peruanos. ¿El detenido peruano? Posiblemente. Estamos verificando aquello hasta no confirmar de manera fehaciente, solamente manejamos presunciones. Posiblemente. No ingresaron.